Hola, hola. Hace frío. Sí. A medida que vamos creciendo, nuestras relaciones humanas se vuelven cada vez más complejas. Y en parte es gracias a lo que hemos vivido y hemos aprendido. Cada buen amigo que tenemos, cada mala experiencia, cada intervención acertada, generan un montón de preconceptos que sacamos en nuestro día a día. Cuando somos novatos, el dolor nos afecta mucho más que cuando somos grandes, pues es algo de lo que recién estamos experimentando y por lo tanto ese pequeño dolor que sufrimos, como es el primero, es mucho más fuerte. A medida que vamos avanzando, nuestra resistencia al dolor aumenta y parecieran ser picadas de zancudo aquello que en algún momento nos dolió tanto. Si esa misma situación nos ocurre siendo ya adultos, notaremos que es solamente un mal trago, pero no algo para dejarnos tan marcados, ya que nuestra resistencia al dolor es mayor y por consiguiente ya no nos afecta, no de la misma forma. Los niños pueden simplemente acercarse y decir, ¿quieres ser mi amigo? Y se van muy tranquilos a jugar. Pero siendo ya mayores tenemos un montón de miedos y prejuicios que nos impiden hacer esa simple acción, donde evitar el contacto visual es la norma. Y desconfiar de los desconocidos pareciera ser una buena opción. Mi pregunta es, ¿realmente es sano seguir aferrado a nuestros temores infantiles? Si ya tenemos una resistencia al dolor, ¿no creen que ya podríamos siquiera acercarnos o averiguar si realmente son tan dolorosos como los recordamos? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Cuando vivimos una dolorosa ruptura ya siendo mayores, de esas que no hemos vivido antes, es como si te hubiesen tirado ácido, te carcome por dentro. Duele, duele muchísimo. Debe ser profundo para doler tanto. Lo más probable es que haya sido hecho por alguien que hubiese estado muy cerca de ti, alguien al cual no le hayas presentado tu coraza, alguien al quien podía acceder a tu más sincero ser. Cuando te golpean ahí, duele, duele muchísimo. Y pareciera que el resto de los dolores que recuerdas fueron picadas de zancudos. Sentirse traicionado por alguien que confiabas es horrible. Y da la impresión de que no puedes volver a confiar en nadie más. Y ese es el primer punto para marchitarte. Encerrarte en ti mismo y no confiar en nadie más. Por el miedo y el dolor de que vuelva a ocurrir. Y créeme que lo más probable es que vuelva a ocurrir, pero cuando ocurra ya no te dolerá. No de la misma forma. No te marchites. Vive. Que ese dolor que te acongoja y te deja avanzar, ya fue. Ya no habrá otro igual. Suscríbete.